Buenas noches, bienvenidos a Terapia de Urgencia en una emisión más transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México y para toda la República Mexicana. Gracias a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del bellísimo estado de Chihuahua también. Gracias a todos ustedes por su compañía. Yo soy su amigo Sergio García y estoy encantado de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las drogas en la adolescencia. Es un tema que ha sido recurrente, pero que hoy, más que nunca, por los padres de familia que se han comunicado conmigo, lo vamos a atender de manera inmediata. Las drogas en la adolescencia, cualquier tipo de droga, sea hombre o sea mujer, vamos a tocar ese tema. ¿Cuál es el efecto en los chicos? ¿Cuál es el efecto en los padres de familia? Gracias a todos por estar aquí. Saludo a las personas que están en Estados Unidos, que nos escuchan a través de la www.romance957.fm. Gracias por su presencia en este programa. Para mí es un placer. Quiero saludar a la señora Tommy, que se asomó el otro día al consultorio, que me quería llevar a comer y yo no tenía tiempo, pero le agradezco tanto, mi querida Tommy, por sus finas y bellas atenciones. Quiero saludar a las personas que están en este momento en el hospital psiquiátrico, los que están en los hospitales, en centros de rehabilitación, mis amigos guerreros, bueno, toda la banda que se ocupa del apoyo social a las personas, a mis amigos psicólogos, a mis amigos maestros, les mando un fuerte abrazo también. Gracias a todos por estar aquí. Ayer estuve con mis amigos de Retrovile. Gracias por su ¿cómo se le llama? Pues por su invitación. Yo estuve muy contento en su evento, me encantó. Les agradezco mucho por sus finas atenciones y pues qué chido. Yo estuve muy contento con ustedes y decirles que cuando me inviten, pues yo le entro. Gracias a mis amigos de Retrovile, que es un grupo que atiende matrimonios, y pues ellos tienen todo un programa, ¿sí?, de reencuentro para los matrimonios, y pues yo quiero decirles que para mí es un gusto haber compartido, haber colaborado con ustedes ayer en esa, se llamaba Permanecer y Perseverar. Yo les agradezco por la invitación. Bueno, pues decirles que próximamente... Ah, bueno, los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, si eres tan amable, por favor. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Gracias. Y tenemos un teléfono también de WhatsApp para que a partir de este momento me envíen lo que gusten y manden, sus comentarios y todo lo que ustedes digan. Por favor. Teléfono de WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Gracias. Bien, entonces, pues, esa es la situación. Para mí es un gusto enorme compartir con ustedes. ¡Ah! Les estaba diciendo que vamos a tener, fíjense, hoy se confirmó para una empresa muy grande maquiladora, ¿sí?, un evento que me pidieron preparar, y ese se llama Un Equipo de 10, Gestión de las Emociones y Ambiente Laboral en la Empresa. Es una maquiladora, American Industries se llama. Vamos a estar con ellos el 18 de diciembre. Y el 22 de diciembre, fíjense que me invitaron a compartir. Ya ves que hay familias que son muy extensas, ¿no? Que son los primos, los tíos, y cada año se juntan. Bueno, una familia así grandísima de Aldama me invitó a compartir con ellos una reunión anual y les estoy preparando un tema que se llama Navidad, tiempo de caminar en familia, tiempo de convivir en familia. Entonces, es de esas reuniones anuales de la familia y me van a llevar ahí a pues una charla, plática con esa familia. Va a durar como una hora y media, pero pues lo estamos preparando todo con mucho amor para que tengan algunas ideas que les ayuda a nutrir más la convivencia en la familia. Así que muchas gracias por la invitación. Ya saben que pues yo encantado de compartir, encantado de convivir, ¿sí? Entonces, pues encantadísimo de compartir. Así que gracias. ¡Ah! En la torre es el 22 de diciembre. No sé a qué hora. Ah, vamos a confirmar, porque el 22 de diciembre es la posada de Caritas Felices a partir de las 6. ¡Qué bueno que me acordaron! El 22 de diciembre a las 6:30 tenemos la... Tengo que checar los horarios. Ojalá y que esto sea en la mañana. Si es en la mañana, sí se puede, porque es en Aldama.
Y si no, pues lo van a tener que cambiar de fecha, ¿verdad? Vamos a ver si todo se nos ajusta, o a menos que sea... Bueno, ahí Dios dirá. El 22 de diciembre tenemos la posada de Caritas Felices. Todos los que están apuntados, recuérdenlo bien, ya tienen un compromiso pactado. No se me vayan a echar para atrás. Mi querido Hugo Solís, no te escucho. A ver, repórtate, mi Hugo. 30 bolsitas de dulces, ya habías prometido, lo prometido es deuda. Y luego el Benji, Silvia, César, mi querido doctor Mendoza, Carolina, Abril, Monse, Lidia, Susana Jiménez, Laurita, y luego, ¿quién? Ayer se apuntaron otras personas. Eli Parra, ¿no? 20 juguetes. ¿Y cuál es la empresa que nos dijo que nos iba a regalar juguetes? Acuérdense que son aproximadamente 200 niños y necesitamos juguetes, ¿eh? Cáiganse con unos juguetes para los niños que más lo necesitan. El evento es el 22 de diciembre, totalmente gratuito, y va a haber una pastorela dramatizada por el equipo de ahí de la parroquia. Padrísimo, la están preparando estos muchachos. El Keto, el ingeniero de sonido, les hizo toda la edición de la pastorela. Y padre, gracias a todos por compartir y gracias a todos por brindar un poco de ti para ser felices a quienes más lo necesitan. Caritas Felices es una asociación civil, pues, que se está ocupando de niñas, niños y adolescentes, de promover, evitar la violencia, evitar ¿qué más? Pues evitar la violencia, evitar el abuso sexual, para evitar el suicidio. Bueno, todo eso es lo que queremos hacer con esta asociación. Yo les agradezco mucho su presencia en Terapia de Urgencia. Y hoy, pues como le habíamos dicho, pues le vamos a entrar al tema. Este tema del día es esto que dijimos, las drogas en la adolescencia. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Terapia de Urgencia. Habiendo dicho lo anterior, le entramos al caso. Y dice más o menos así. A ver, las drogas en la adolescencia. ¿Cuándo los adolescentes tienen problema de filiación, de afiliación, de filias, que las filias es integración, es sentirse parte? Cuando los adolescentes tienen problemas de identidad, por supuesto que tienden a aislarse o tienden a refugiarse en personas que tienen esas mismas cualidades, esas mismas características. Cuando no se sienten cómodos en la familia, cuando no se sienten comprendidos, cuando no se sienten aceptados, cuando no se sienten escuchados, ¿qué hacen los niños? Se empiezan a juntar con personas que tienen las mismas cualidades, que están en abandono y que necesitan sentirse bien. ¿Y qué crees? Empiezan a experimentar. Algunos experimentan con su cuerpo, algunos experimentan con la violencia contra los animales. Algunos experimentan refugiarse en los videojuegos. Algunos otros experimentan el alcohol. Algunos experimentan con la droga. Porque están buscando sentirse bien. La mayoría de las personas que no experimentamos o que no experimentaron estas sensaciones se sentían bien haciendo lo que hacían. Te doy un ejemplo. Yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años, ¿sabes qué era lo que hacía? Yo cantaba y tocaba la guitarra, cantaba y tocaba la guitarra. ¿Y eso qué crees que hacía en mí? Pues me hacía sentir bien. Ese era mi refugio, esa era mi adicción. Me sentía bien y era un ejercicio equilibrado del manejo de ciertas sustancias que me hacían sentir bien. Yo me sentía feliz. Bueno, cuando alguien no encuentra una cosa como esas, también se siente bien. Pero se siente bien, pues, echándole de otras cosas. Cuando alguien toma alcohol o consume algún tipo de drogas, pregúntale si se siente bien. Pues se siente re bien, se siente volar. Siente que está viendo el cielo, se acerca allá. Claro que se siente bien. Pero sin darse cuenta que se está haciendo daño. ¿Por qué a los niños les ocurre eso? Porque tienen una necesidad. La mayoría de ellos han sido fracturados emocionalmente. La mayoría de ellos han tenido una experiencia dramática. La mayoría de ellos han sufrido abandono. La mayoría de ellos no se han sentido amados, no se han sentido apreciados, no se han sentido queridos.
¿Dónde les hacen creer que son queridos? ¿Dónde les hacen creer que son aceptados? Pues con los chicos que les ocurre exactamente lo mismo. A los chicos que sienten más o menos lo mismo, pues empiezan a crear su propio núcleo, su propia pandilla, su propio, su clica, ¿no? Hay una subcultura, los emos, los darketos, los, bueno, todos tienen la misma cualidad, necesidad de afiliación y un poco de abandono. Ok, puedes decirme, no es cierto, yo a mi hijo nunca lo he abandonado y él consume drogas y... Sí, pero eso lo dices tú. Pregúntale cómo se siente él. ¿Sí? Dice, en la carta que nos envía nuestra amiga, ella hace así como toda una alegoría de cómo su hijo fue dejando poco a poco el interés por la escuela, fue abandonándose un poco en su presencia personal, cómo fue haciéndose cada vez más violento y cómo le fue importando cada vez menos la familia. Y se fue aislando, hasta que llegó un punto en que rompieron. Y ella lo tuvo que sacar de la casa porque ya era riesgoso. Él le agarraba los anillos y los vendía, le agarraba dinero, el dinero se le perdía, empezaron a perderse algunas otras cosas, y pues era evidente que algo no estaba caminando bien. Bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Nuestra amiga nos dice que hoy, a estas alturas, él tiene hoy 19 años, que a estas alturas, ¿qué se puede hacer? Él no está viviendo ya en la casa. ¿Que cómo puede ayudarlo? Lamentablemente con personitas así, con personas así, es difícil ayudar cuando no se quiere ser ayudado. Es difícil ayudar cuando no hay la intención de resignificar, cuando no hay la intención de salir adelante, cuando no hay la intención de querer transformarse. Porque no depende de ti el hecho de que él pueda salir adelante. Tú solo estás ahí. Eso sí, tienes que estar ahí. Atenta a cuando sea necesario. Atenta a cuando se pueda apoyar. Atenta a cuando se pueda ayudar. Atenta a cuando él necesites de ti. Porque es tu hijo y no lo puedes abandonar. Pero el que se tiene que tomar decisiones para que él crezca, para que él se recupere, para que él quiera un proyecto de vida distinto, pues debes estar ahí. Acuérdense que la adolescencia es una edad para desarrollarse a nivel físico, emocional, social y académico. Pero la mitad, fíjense qué cosa, la mitad de los adictos comienzan en la adolescencia. Antes de los 18 años, la adolescencia tomará desde los 11 aproximadamente hasta los 17 y casi 18. Entonces, la persona que no corresponde, que no se afilia, que no se siente lleno, inmerso, comienza a aprender otras cosas de otras personas. Naturalmente, el problema es quién llega primero. Si llega primero la buena educación de personas que le puedan ayudar, o la otra educación de personas que le enseñan el camino de la adicción. Para un adolescente, el grupo social, el grupo de pertenencia, es una referencia vital, porque es donde se siente seguro, se siente cómodo, se siente comprendido, ¿sí? Y por supuesto que cada vez que él se siente allá, se siente pleno, porque vive la experiencia que le da identidad. ¿Cuáles son los riesgos hoy? Hay una droga que los está matando. El cristal.
que utilizado en forma de foco, que se le llama el foco, está envenenando a nuestras generaciones. Y actualmente hay dos generaciones precisamente a las que está atacando. Chicos entre los 14 a los 19 y chicos entre los 19 a los 32. Hasta los 32, fíjate, son aproximadamente dos o tres generaciones, se le puede llamar, porque ya es adolescentes, jóvenes y adultos, ¿sí? Pero es una adultez temprana, ¿no? O una juventud tardía, como le quieres llamar. Esos son los que ahorita están sufriendo. Si me preguntaras cuál es la que está más atacada actualmente, principalmente de esta sustancia, es los que tienen entre los 23 y los 32 años, son los que ahorita están sufriendo más con esta sustancia. Claro que se envuelven antes con la marihuana y la cocaína, ¿no? Pero como esta otra sustancia que acabo de mencionar, el cristal, es accesible y es económica, por supuesto que ni les cuento de los que realmente no tienen dinero, no tienen para comprar algún tipo de droga y utilizan otros métodos, ¿no? Como por ejemplo, incluso hasta los marcadores, ¿eh? Hasta con eso se están actualmente drogando, con el marcador, con la gasolina, con el tiner, con el resistol. El resistol ya no es tan usual porque ya hay un control más cuidadoso de la venta, ¿sí? De la comercialización del tiner, por ejemplo, o del resistol. Antes era muy común el resistol 5000 y eso. Hoy ya no lo es tanto, pero hoy ya lo están cambiando. El otro día me llegó un caso de unos niños que se estaban drogando con estos medicamentos para la tos y le ponían otra sustancia. Era un medicamento para la tos con un poco de, no me acuerdo si alcohol directo o le pusieron, no me acuerdo. Era medicamento para la tos de niño, porque ese genera somnolencia, y luego le pusieron alcohol pues para sentirse así, ¿no? Embriagado, ¿sí? Y pues, ¿qué crees? Pues lo consiguen y hacen sus mezclas. Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Me da gusto saludarte. Uy, a mí mucho más. Me da gusto saludarte. ¿Cómo les fue con el evento? Bendito sea Dios, estuvo bien. Hubo gente y salió muy bien todo. Estamos muy agradecidos. ¿En serio? Sí, doctor. Árale, qué chido. Sí, Yo quería ir, pero pues no podía ir en la mañana. Sí, me imaginé que estaba bien ocupado esa hora. Sí. No sé, pues vamos a hacer uno especialmente para que usted pueda ir. Sí. La presentación. Okay, ojalá y que verás que un día de estos los voy a ir a conocer a todos los muchachos. Qué bueno que les fue muy bien a los amigos de la Liviane, que es un grupo de chavitos. Sí, que tienen cualidades especiales todos. Todos. Hasta los que estamos ahí en el administrativo también estamos discapacitados, pero más que los muchachos. Oye, ¿verdad que cuando uno sirve, es decir, cuando sirves a otras personas, te llenas automáticamente? Sí, y sucede algo muy curioso. Uh-huh. Y no curioso, es de esperarse. Cuando Dios necesita de que estemos en una sintonía correcta y Él recibe el amor que podemos dar a nuestro prójimo, porque él es lo que nos pide. O sea, Dios te dice, amarás a tu Padre Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y podemos lograr llegar a dar en verdad, de verdad, de corazón, uh-huh, ese amor desinteresado, ese amor compasivo, ese amor filial. Claro. Es una cosa maravillosa porque la vida de uno comienza a llenarse de bendiciones. Claro. Y esto, o sea, lo digo como una experiencia propia. Uh-huh. Y comentando, y es algo que les recomiendo a todos, den amor a su prójimo de la manera que puedan, denlo. Claro. Denlo, porque se van a enriquecer, como no tengan una idea, uh-huh, emocional, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, todo se convierte en positivo. Uh-huh. Y eso es bueno, sobre todo aquellas personas que
de repente sentimos en nuestra vida vacíos, o sentimos que no estamos haciendo las cosas correctas, o que muchas veces tocamos fondo y queremos levantarnos. Esa es una terapia excelente, doctor. Claro. Acercarse a conmiserarse de las personas, que muchas están peor que nosotros, y nosotros nos enfrascamos y nos ahogamos en un vaso con agua. Sí. Qué lamentable eso. Claro. Pero no. Siempre habrá alguien que podamos percibir o voltear a ver y decir, caray, ¿de qué me quejo? Uh-huh. ¿Verdad? Sí, claro. Y referente a lo que está comentando, doctor, fíjese que tuvimos un caso ahí con uno de nuestros muchachos. Uh-huh. De que lo indujeron a drogarse. Sí. Y aquí es mucho más delicado y mucho más de recriminarse a las personas que lo hacen, porque nuestro muchacho, desgraciadamente, pues no tenía la capacidad ni la voluntad o el poder de decisión de decirles no. Claro. Y lo drogaron. ¿Y se convirtió en adicto? Gracias a Dios, no. Uh-huh. Oye, no. Qué gente tan mala, ¿no? Hacerle sí. Esto a alguien que no tiene todavía conciencia ni tiene la capacidad para dominar sus propios impulsos o su discapacidad en este sentido, su barrera. Sí, así es. Y es un joven que a medida que ha estado con nosotros, con amor, con cariño, con el amor. ¿Cuál es su discapacidad? ¿Cuál es su discapacidad? Su discapacidad, él tuvo meningitis, doctor. Ajá. Entonces, Es un ligero retraso. Uh-huh. Y también es algo, llegó muy agresivo. Ok. Pero ahorita es otro. Aparte de que también tuvo a bien el psiquiatra cambiarle su medicación, que cosa que le felicito porque se encuentra muy controlado nuestro alumno. Uh-huh. Y afortunadamente el cariño que tiene ahí, la amistad de sus compañeros, lo han ayudado y fortalecido mucho. Desafortunadamente, como usted tiene razón, como usted bien dijo y tiene razón, pues él traía problemitas emocionales, porque aún con su discapacidad, uh-huh, pues en este caso es neurológica, ¿no? Por el daño. Sí. Él percibe la separación de sus papás, el divorcio y todo esto lo lastima. Entonces se salía de casa a caminar y fue cuando lo drogaron. Sí. Sí. Entonces qué importante definitivamente es el amor de los padres, estar cerca y estar alerta. Atentos, exacto. Porque nadie mejor que nosotros conocemos a nuestros hijos. No es posible que no nos demos cuenta o no queramos ver cuando algo está cambiando en nuestros hijos. Claro. ¿Verdad? Entonces, muy atentos, muy, muy, muy atentos con sus hijos. Todo se puede prevenir, todo se puede a tiempo corregir. No tenemos por qué exponerlos a que lleguen a los extremos. Y que se den cuenta que están ahí latente la posibilidad. Exacto, sí, y que no los dejen de la mano, no los suelten, de ustedes dependen. O sea, si ya los trajimos a este mundo, tenemos que tener la responsabilidad de guiarlos, de convertirlos en mujeres y en hombres de bien. En nosotros está, doctor. Claro. Y con la ayuda de terapeutas, de, no sé, psiquiatras, de hospitales psiquiátricos hasta ese grado, si es necesario. No tenemos por qué sentir ese miedo, esa inseguridad. Es decir, mi hijo va a ir a parar un psiquiátrico porque tiene adicción a drogas. Que no tengan miedo a eso. Que tomen el valor necesario para internarlo si así es necesario. Uh-huh. Y a entrarle, porque así como no es fácil para ustedes, claro, mucho menos lo es para él. Claro. Para el hijo, ¿verdad? Por supuesto. Así es, doctor, le mando un abrazote. Muchas gracias por compartir, te mando un abrazo y continuamos aquí de Terapia de Urgencia, ¿va?
Órale, gracias. Seguimos en Terapia de Urgencia para ti, transmitiendo desde Romance 95.7, la estación positiva. Vamos a un corte y regresamos. Terapia de Urgencia 95.7. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia. Dice, doctor, toda la culpa es de los padres. Los hijos que se drogan es porque los padres no los han cuidado lo suficiente. Todos los papás debemos estar más atentos a los hijos porque los hijos abandonados hacen lo que se les deja hacer. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Terapia de Urgencia. Estamos de regreso aquí por Romance 95.7, la estación positiva. Y pues yo estoy encantadísimo de compartir contigo. Recuerda que el día 22 de diciembre es la posada tradicional navideña para los niños que más lo necesitan. Para todos los niños de la calle, esperamos más de 200 niños. Les vamos a regalar piñatas, dulces, champurrado, tamales, juguetes. Hay algunas empresas que se han ya compartido, que se han comunicado con nosotros. Ah, ¿cómo se llama una empresa que marcaron ayer, mi querida Vera? Acuérdame, por favor, si eres tan amable. Te voy a decir cómo se llama. Matas, Max, ¿cómo? ¿No digo nombres? Ok. Se llama, pues no sé cómo se llama. Yo no sé cómo se llama. Cof, ah, ya sé. Algo que se empieza con co y termina con confiasa. Ah, ok, bueno. A mis amigos les mando un fuerte abrazo. Nada más que no se lo va a olvidar, que se tienen que caer, ¿eh? Muchas gracias por compartir, porque necesitamos que se reporten. Recuerden que pueden empezar. ¡Ah! Me están preguntando las tazas, Vera. Todas las personas que están colaborando ya tienen ganadas tazas conmemorativas de Terapia de Urgencia. Ahorita manden mensajes de audio y vamos a anotarlos también para obsequiarles las tazas de Terapia de Urgencia. Mensajes de audio. Y aquí yo las voy a dejar. Acuérdense que el día 15 las comenzamos a repartir. Vienes por tu taza aquí o allá al consultorio en la clínica Chihuahua número 402 para que vayas por tu taza de Terapia de Urgencia, ¿eh? Es la taza navideña de Terapia de Urgencia. Y lo hacemos con mucho cariño, ¿eh? Por compartir, solo por el gusto de compartir. Así pues que, encantado. ¿Sobres? Llamada para el doctor García. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor, habla Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí. ¿Cómo la ves con todo esto? Pues, pues, ver, por experiencia. Pero antes de eso, ¿eres Marcela la que me estoy imaginando? Sí. Marcela, qué bueno que estás aquí en Terapia de Urgencia. Últimamente he estado escuchándolo otra vez. Órale, ya sé, te enojas conmigo, te alejas y luego ya te contentas y ahí vienes. Está bien, así es la vida. Pero no me enojo con usted, estaba enojada conmigo. Ah, oh, eso, así se habla, qué bueno, y estás en tu pero proceso. Ya no me enojo, ni lloro, ni nada de eso. Qué bien. Si me ve, me va a reconocer. No es cierto. Sí. No me digas que ya te enamoraste de nuevo, pillina. No, eso no. Ah, bueno, okay. ¿Y cómo sí, le has entonces, hecho? ¿Cómo le has hecho para eso? Pues, para estar bien, pues, para acercarme a Dios y pues mi medicamento y todas esas cosas. Okay. ¿Y te gustas? Sí. ¿Qué ves en el espejo? A Marcela animosa, bonita, con ganas de vivir. Okay. Y, pues, con un buen futuro. ¿Y te has puesto a disposición de ayudar al que más lo necesita? Pues, no siempre. Ok, sí sabes que eso es importante. Sí. Ok, ¿qué te falta por hacer, Marcela? Para ayudar al que más necesita. Para ser una mejor persona. Pues sí, a lo mejor hacer más obras de misericordia, y sí, ayudar al que más necesita, pero visitó a los enfermos. Eso, ¿le estás llevando la comunión y esas cosas? No, solamente visitó a los enfermos, y visitó a compañeros del hospital, que están otra vez ahí. ¿Vas con los recaídos? Ajá. ¿Y no te gustaría regresar ahí a descansar unos días? Fíjese que a veces sí. ¿O que no es bien chido descansar? Sí, súper bueno. Yo creo que eso fue lo que más me ha ayudado en todo este proceso.
Oye, hablando primero de... Primero lo vi como un caos y después de 2 meses de estar ahí lo vi como un parteaguas para mi recuperación. Muy padre. Qué bueno que ya tiene un nuevo significado. Sí. Y qué bueno que estás en el camino del encuentro. ¿Ya leíste ese libro? No sé dónde lo dejé. Aquí te lo voy a mandar ahorita, Marcela. Te voy a mandar El Camino del Encuentro para que te lo chutes. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Oye, ¿cómo la ves con estas familias que tienen hijos que se drogan? Pues en mi casa hubo. Mis dos hermanos mayores empezaron muy jóvenes. Ajá. Niños. Los indujo una persona muy cercana. Ajá. Y ahorita estaba escuchando que a veces que ir a esos centros y todo eso. Ajá. Y no siempre es bueno. Claro. Al contrario, salen más maleados. A veces. Bueno, cuando se es muy joven. Sí, claro. ¿Verdad? Y pues yo creo que lo más importante, como en pues, parte de... Estaba leyendo el otro día que cuando te acercas a las drogas es por parte de una enfermedad mental, o sea, que algo traes en tu mente que te hace acercarte a las drogas. Uh-huh. Y es pues muy importante el apoyo de la familia. Claro. ¿Verdad? Y pues gracias a Dios mis hermanos ya tienen mucho tiempo que están bien. Uh-huh. ¿Verdad? Uno ya falleció. Pero falleció ya recuperado. Pero lógicamente a consecuencia de todo lo que se metía, pues se dañó el hígado y cosas de eso, o sea, y murió a consecuencia de eso. Pero sí es importante el apoyo de la familia, más que nada. Por supuesto. Y ahorita las mamás que te están escuchando, que tienen hijos jóvenes y que por supuesto que está latente la posibilidad de que algún cercano les ofrezca y esto, ¿qué les dirías a las mamás y a los papás en relación a sus hijos? Que siempre estén pendientes, que les esculquen las mochilas. Yo eso hacía con mis hijos, les esculcaba las mochilas, olía lo que traían, los olía a ellos cuando llegaban sin disimularlo. Bueno, la mochila sí escondida, pero a ellos sin disimularlo, a ver, ven, que a ver los ojos, o sea, directamente no puede andar uno con medias tintas con eso. ¿Y qué le hace que piensen que eres una sobreprotectora o una controladora? ¿Qué le hace que piensen eso? ¿Qué le hace exactamente? Más vale prevenir que lamentar. Y es que ahorita, por lo que yo escucho o leo, hay drogas tan económicas que con cualquier peso se compran algo. Claro. Entonces, de ahí empiezan los males, empiezan a robar un peso para comprarse algo barato y ahí se la llevan, ahí sí crece. Uh-huh. El mal, porque no es nada más la drogadicción, de ahí te lleva a hacer otras cosas, pues hasta la prostitución, robar y todo eso para poder conseguir lo que quieres. Claro, porque es un riesgo tras otro riesgo tras otro riesgo y no tiene fin, ¿no? Así es. Bueno, pues mi querida Marcela, te mando un fuerte abrazo. Me encanta escucharte bien. Te escucho equilibrada, contenta, relajada, tranquila y eso me da mucha paz. Así estoy. Y así hay que seguir. Te invito a la posada de los niños el 22 para que vayas a servir. ¿Qué te parece? Pues me gustaría, solamente necesito checar si voy a estar aquí o voy a andar fuera. Órale pues, entonces si estás aquí 22 de diciembre, aparta a los 6:30 de la tarde para que vayas a ayudarme a servir champurrado. ¿En dónde va a ser? Va a ser entre la 21 y 23, Colonia San Rafael, en el Centro Pastoral de San Miguel. Bueno pues. Pues ahí lo buscas. Si necesitan ponérmelo ahí en WhatsApp. Órale. Porque la memoria no anda muy bien. Órale pues, claro que son sí. Son los pequeños defectos que me quedaron. Que te quedaron, no te preocupes. Daños colaterales. Claro, pero ahí te compartimos la info, ¿sale? Sale. Gracias, un abrazo para ti, Marce. Hasta luego, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en Terapia de Urgencia en la estación correcta. Estás escuchando Terapia de Urgencia 95.7.
Estamos de regreso en terapia de urgencia y le mando un fuerte abrazo a mi querido Vicente Marín. Dice, doctor, te mando un abrazo y yo me voy a caer con unos juguetes para tus niños. Pues a ver si es cierto, mi querido Vicente, para que te pongas con unos juguetes ahí para todos los niños del evento y que vayas ahí con tus niños, con tus hijos, para que los entreguen personalmente, para mí va a ser un gusto ver ahí a toda la familia, claro que sí, todos tus pequeñines ahí, y que vayan y compartan un poco de lo que Dios nos ha dado, ¿va? Órale, así que te caes con unos juguetes, gracias por ofrecerte, mi rey, Órale, te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente Marín, es mi cuate. Un día me regaló el Vicente unas piedras maravillosas ahí Zacatecas o algo así, de una mina, padrísima. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Gracias, te aprecio también. Dice, creo que lo único que puede hacer nuestra amiga es amar y volver a amar y volver a amar a su hijo y tener presencia sin molestar. Tú lo acabas de decir. Atentamente, la hermosa. Saludos a Laurita. Muchas gracias a la hermosa. Muy bien. Gracias. Este mensaje de WhatsApp, espero que puedan leerlo. Y también quiero mi taza. Atentamente, la hermosa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Terapia de Urgencia y con mucho gusto. Ya te tenemos aquí apuntada para tu taza, ¿Sale? Muy bien. Gracias. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Rubén Darío Ramírez. Hablo para la taza navideña. Eso. Doctor, aquí estamos al pendiente y seguimos al pendiente de la programación. Muy buen programa, Dios te bendiga. Gracias, mi querido Rubén Darío, te vamos a apuntar ya para tu taza, ya la tienen ganada, Doctor, buenas noches, mi nombre es Rubén Darío, ya me había comunicado contigo anteriormente, te agradezco mucho los libros, doctor, muy, muy agradecido, y también te mando mi audio para una taza también navideña de aquí de Terapia Urgencias, todo el pendiente claro de tu programa, sí. Me encanta, me fascina. Aquí seguimos. Un abrazo y bendiciones. Gracias por estar conmigo, mi querido Rubén Darío. Te vamos a... ya estás aquí con tu taza. Todas las personas que se han comunicado y los que tenemos en la lista van a venir por su taza a partir del día 15. En horario oficina, entre 10 y 1 y de 3 y 7 vienen por sus tazas. Y el viernes vamos a dar la lista completa de las personas que ya tienen ganada su taza para que vengan por ella, por favor. El viernes ya pueden venir por... es decir, el viernes digo los nombres. Se me hace que van a tener que venir por ella el sábado y el lunes, ¿verdad? ¿Vera? Algo así. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Sí, porque si no tendría que decirle el jueves. Dice, hola, tengo un hijo de 21 años y tengo problemas. Maltrata mucho a su hermano de 17 y no dura en los trabajos. Es muy intenso. Sabe hacer cosas en mi casa como fumar en el cuarto y terminamos peleando. He hablado con él y rectifica un tiempo y vuelve con el mismo. Ya no sé qué hacer. Él trae un problema, ¿sí? Con su identidad, con su autoconcepto, con su autoestima y necesita ayuda. Te voy a decir algo. Va a ser muy difícil que solo con tu letanía el niño se modifique. Porque los hijos, cuando ya están en ese estado, difícilmente nos escuchan a los padres. Y como los papás, más o menos... tenemos la misma forma de conducirnos, de tratarlos, de traer a la normalidad, pues se convierte ya en un discurso operado, un discurso que ya es una costumbre y pues no nos escuchan. Él necesita un impacto que lo haga trascender. El otro día les estaba diciendo que voy a hacer un retiro para el mes de marzo para jóvenes. Yo andaba dudando si lo hacemos para jóvenes hombres o para jóvenes mujeres, o si va a ser mixto. Si es mixto, voy a necesitar ayuda de padres de familia para que se queden también ahí. Nada más que es difícil crear un evento así por la complejidad tanto del sexo como de la aplicación de los temas. Entonces todavía se está cocinando, apenas estamos en la etapa de proyecto. Pero prepárense, a este muñeco de 21, si hago el retiro para jóvenes, me lo tienes que mandar. Me lo dejas un día y medio y Dios hace maravillas. Ese muchacho necesita emociones, espiritualidad, necesitan nuevos pensamientos, necesita un proyecto de vida. Pero
necesitas acercarlo a alguna forma de ayuda, porque haciendo las mismas cosas y desde casa no vas a conseguir mucho, amiga. Solo seguirte mortificando. Vamos a un corte comercial y regresamos. Me parece que esa música es la música de la distancia. Voy y vengo. Estoy de regreso en terapia de urgencia y sigo recibiendo muchos mensajes. Recuerden ustedes que ahora para el mes de diciembre se siguen preparando algunos eventos. ¡Híjole! Voy a ir a una comunidad que no me acuerdo cuál es. ¡Ay, ay, ay! Se me olvidó. A ver, mis amigos de Retrobail, que me acuerden a dónde es. Se llama María Madre de Dios. Voy a ir a trabajar con parejas un tema que se llama algo así como que la familia, pues no me acuerdo, pero que me acuerden cuándo es el evento y dónde y cómo se llama, porfa, porque hay algunas parejas que quieren, ya ese evento sí es abierto y a ese evento pueden ir para que me acompañen y nos la vamos a pasar muy bien. Es para parejas y es relacionado a la Navidad y a la convivencia en la familia. ¿Va? Órale, quiero saludar también a la gente de American Industries, ¿sí? Porque vamos a estar ahí con gestión de las emociones y ambiente laboral, un equipo de 10, el 18 de diciembre. Allá nos vemos, gracias por la invitación. Luego vamos a estar en Aldama, en esta reunión anual de la familia González. Tiempo de convivir en familia, la Navidad, tiempo de convivir en familia. Es una familia de esas que son miles de personas. Y que se juntan todos porque se apellidan igual. Bueno, porque son familia, ¿no? Y es que padrísimo, ¿eh? Esa me va a encantar. Voy a estar encantadísimo de compartir. ¿Sabes quién también se cayó con 10 bolsas de dulces? ¿Verá? El profe Rondamón. ¡Mi querido Rondamón! No se me olvidan, ¿eh? Tus bolsitas de dulces con las que te tienes que caer. Bueno, tú lo dijiste, yo no lo dije. Gracias. Gracias, 22 de diciembre es el día, es la fecha de nuestro evento. Y pues yo voy a estar encantado de estar con ustedes en esa oportunidad para servir, en esa oportunidad para brindar, en esa oportunidad para compartir. Así que gracias a todos ustedes por colaborar, por hacer que esto suceda. Porque no soy yo, soy solo un puente. Nosotros somos solo un puentecito para que puedan llegar tu ayuda, tu aportación, y hazlo tú, no lo hago yo, hazlo tú, ve, llévate a tus hijos, enséñalos, ¿sí?, a compartir, y se van a hacer niños respetuosos y niños responsables, además de niños gratos. Cuando tú ayudas a un niño de la calle, y cuando le transformas su tristeza en alegría, su soledad en acompañamiento, estás haciendo la obra. Estás haciendo la obra. No lo dejes de hacer, no te canses. Y si no estás acostumbrado a eso, pues ya te fregaste, ya aguántate y sirve. Hay un dicho, ¿no?, que dice: quien no sirve para vivir, no vive para... Ah, no, al revés. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sale? Y hablando del tema que tenemos hoy, sobre la droga, las drogas en los chavos. Acuérdense que los adolescentes son curiosos y se sienten presionados por sus amigos. Hay estrés y hay compromiso. Y el compromiso es por pertenecer. Ellos tienen un problema de pertenencia. Hay una lucha interna, ¿no? Y como existe un compromiso inconsciente, pero que no pueden calibrar si es correcto o no, se dejan llevar porque no tienen construida completa su identidad y su, fíjense, esto es maravilloso, su desarrollo moral es incipiente, es decir, está todavía en proceso. ¿Qué puedes esperar de un adolescente? Puedes esperar cualquier cosa. Son impredecibles porque adolescere, les falta. Su rebeldía es natural. ¿Cuáles son los signos de un chico que se anda drogando?
que anda patinando, que anda cayendo. Malas calificaciones. Que se anda riendo sin razón aparente. Que lo ves muy risueñito. A ver, venga mi risueño. Huélele los deditos, vele las uñitas. Acércatele y luego la marihuana es bien apestosa. Luego se nota la marihuana. Pérdida de interés en las actividades, se aburre con facilidad, mala higiene, que se empieza a hacer desagradable su apariencia personal, evita tener contacto visual, es decir, pues no te mira a los ojos, tiene mucha hambre o tiene nada de hambre, pues huele a humo, su ropa huele a humo, un comportamiento secreto misterioso o que está fatigado inusualmente. Todos esos son algunas de las como indicadores, como cualidades de que algo no está caminando bien. ¿Cómo lo podemos prevenir? Si ves alguno de estos indicadores, llévalo con un especialista, llévalo con un terapeuta, con un psicólogo, con un sacerdote, con lo que tú quieras. Si está en tu casa y es tu muñeco, escúlcale. O sea, tienes ni modo, o sea, por seguridad de él, porque él no es consciente de sus riesgos, búscale. Para que puedas rápido hacer algo al respecto. Háblenlo en familia. Y empiecen a hacer actividades, ¿sí? Actividades familiares donde se sientan cómodos, donde se sientan a gusto. No los sermones, ni tampoco lo cuestiones en el sentido de ¿por qué haces esto? Ya me di cuenta, con razón, eres igualito que tu padre, vas a terminar como tu tío en la cárcel. Ese tipo de discursos, lejos de acercarlo, lo van a alejar. Ese tipo de discursos lo van a alejar. Háblale de ti. Háblale de tu miedo. Háblale de tus experiencias. Habla más de ti que de él. Te aseguro que ahí comenzarás en verdad a lo que llamamos comunicación. Porque todo lo demás era un cuestionamiento, le ibas a hacer una entrevista, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es su papá? ¿Y a qué se dedica? ¿Y por qué te juntas con él? ¿Y vienes tomado? ¿Y por qué vienes tomado? Y seguramente, es decir, ya, Rosalba, no puedes mostrarte así, no debes mostrarte así, porque sin darte cuenta, lejos de acercarlo, ¿sabes qué estás haciendo? Lo estás alejando. Aplícate ya. Aplícate ya. Mira nomás lo que me acaban de mandar. Dice, doctor, ¿ya te diste cuenta que abandonaron a una bebé a media calle en la Pascual Orozco? Pues ya nomás eso nos falta, ¿no? Ese tema de la responsabilidad de padres. ¡No se cansen! ¡No se cansen! No se cansen de amar, no se cansen de cuidar, no se cansen de compartir, no se cansen jamás, porque tú decidiste, optaste por una familia, optaste por hacer la construcción de un proyecto de vida. Tú te quisiste casar y tú quisiste tener hijos. Es una lucha por hacerlos personas de bien. Me llegó un caso, antes de que se me acabe el programa, me llegó un caso en el que una chavita de 13 años se vino de una ciudad con su novio que tiene 22. 13 años con un chavo de 22. A ver, el tamaño de la edad preocupa cuando tiene 13 y cuando tiene 22. No preocupa cuando tiene 50 y cuando la chica tiene 35. Preocupa cuando tiene 13 y tiene, porque eso es un delito.
¿Dónde están sus padres? No se puede consentir, es un riesgo físico. La niña no está madura ni intelectual, ni emocional, ni físicamente. ¿Qué va a hacer cuando salga embarazada? Esa es una evidente irresponsabilidad. ¿Para eso quería tener hijos? ¿Para que a los 13 años se les casen? Esa es una irresponsabilidad. Ya, lo hecho está. Cálmese, lo hecho está. Tiene 13 años. Esa lepa debería estar estudiando en la secundaria, en segundo de secundaria. A ver, por favor, no se acostumbren a este tipo de cosas, ¿eh? Como sociedad no podemos acostumbrarnos. Y cuando tú lo veas, no lo aceptes. Déjate tú eso de la libertad sexual y que desde... ¡Cálmese! Principios es lo que necesitamos. Educación. Pero ojalá que lleguemos primero los buenos a educar que los malos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Para mí ha sido un gusto saludarles. Yo soy tu amigo Sergio García, tu terapeuta de cabecera. Gracias, Chihuahua.